buenos días. Bienvenidos al evento de socialización del proyecto de ley de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Como es de su conocimiento, el Sistema Universitario Estatal SUE, que agrupa las 32 universidades públicas de Colombia, ha sido un actor fundamental en la construcción de políticas que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad financiera de nuestras instituciones de cara a garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos consagrado en el artículo en la Constitución Política de acceso y permanencia a la educación superior de calidad. En ese sentido, participamos activamente en el proceso de diálogo y acuerdo firmado en octubre del 2018 entre rectores y Gobierno Nacional, el cual fue extendido, ampliado y concretado en el acuerdo con plataformas estudiantiles y profesorales suscrito el 14 de diciembre de ese mismo año. Este acuerdo constituyó un salvavidas para la inminente crisis financiera que estaba afrontando nuestras instituciones, permitiendo así la asignación de recursos adicionales que posibilitaron a las universidades del SUE continuar su funcionamiento hasta el 2022. Sin embargo, y desafortunadamente, este acuerdo no subsanó la crisis estructural histórica de las universidades públicas y, culminada la vigencia del mismo, volveremos a una crisis clínica de falta de recursos de la nación para sostener todo el crecimiento que hemos tenido las instituciones en materia de investigación, formación docente, internacionalización y calidad. Datos que ustedes pueden consultar en el informe de financiación y sostenibilidad de las universidades públicas colombianas elaborado desde la Comisión de Vicerrectores Administrativos del SUE. Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que el Congreso de la República pueda apoyar al SUE para discutir y aprobar un proyecto de ley que busque reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, de tal manera que las transferencias de la nación puedan solventar la crisis financiera que se ha presentado por décadas. Este es el contexto, el panorama de nuestra reunión, de nuestro evento del día de hoy, y presentaremos el orden del día. Primero, con el saludo de bienvenida, palabras de bienvenida del rector Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal SUE. A continuación, la presentación del proyecto de ley de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, vicerrector Fernando Noreña, Comisión Asesora de Vicerrectores SUE. Seguidamente, el conversatorio con senadores representantes de la República sobre el proyecto de ley Aportes e Inquietudes, moderado por el señor rector Leonardo Fabio Martínez, vicepresidente del SUE. Y cerraremos con unas conclusiones a cargo del señor rector Jairo Torres y los rectores del SUE. Entonces, a continuación, damos la bienvenida al señor rector Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal. Adelante, señor rector. Muy buenos días, estimados rectores. Igualmente, a quienes nos acompañan en este importante espacio. Este espacio responde a la iniciativa del Sistema Universitario Estatal de responder a necesidades del sistema. El tema de financiamiento en los últimos años, pues el SUE lo ha venido sistematizando claramente, haciendo las explicaciones y planteando las alternativas. Por ello, la iniciativa que hoy vamos a presentar de reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 del 92 tiene que ver precisamente con aspectos de financiación, donde nosotros hemos hecho desde el SUE toda la divulgación, la sistematización del tema, lo conoce la comunidad académica y lo conocen muchos actores de la sociedad colombiana. Por ello, consideramos importante que el Senado de la República, los senadores de la República, conozcan esta iniciativa de reforma, porque es a partir de allí donde hay que hacer el trámite legislativo para dicha reforma.
Mientras no se reforme el artículo 86 y 87 de la ley 30 del 92, las universidades públicas no vamos a poder ser sostenibles financieramente. Eso quedó evidenciado en el segundo semestre del 2018, con toda la movilización social y todo el paro que se generó. Pues logramos desde el SUBE establecer un diálogo con el Congreso, con los estamentos de la comunidad universitaria y con los sectores de la sociedad civil, mostrando la complejidad de la universidad pública y mostrando cómo ese desfinanciamiento de la universidad pública afecta, digamos, los procesos de transformación, de fortalecimiento institucional en materia de infraestructura física, técnica, tecnológica, temas de cobertura, sobre todo en la universidad pública de región, que tiene mayores rezagos en esos aspectos. En consecuencia, era necesario avanzar en reformas. Se logró un acuerdo que todos conocemos, un acuerdo importante, con unos recursos que durante este cuatrenio va a permitir una oxigenación al funcionamiento de las universidades, pero que mientras eso no sea política de Estado, son recursos transitorios. Y eso es lo que hoy nos tiene aquí con la preocupación de que han pasado 3 años, ya estamos en el último año de este gobierno, y esas reformas estructurales no se han hecho. Y eso nos genera a nosotros un escenario de incertidumbre, incierto, complejo, difícil. Y en consecuencia, esta iniciativa de reforma del artículo 86 y 87 permite eso, de que los recursos que transfiera la nación a las universidades corresponda al crecimiento anual de las universidades. Desde el suelo demostramos, el indicador que contempla el artículo 86, que es el IPC, pues es inferior al crecimiento que hemos tenido las universidades públicas. En consecuencia, si eso no se corrige, si eso no se interviene, a través de una reforma legislativa, senador Agudelo, pues va a ser difícil que las universidades públicas seamos sostenibles en el tiempo. Y sobre todo, las grandes exigencias que este país plantea, por ejemplo, en materia de cobertura. Como hemos dicho, pues, la cobertura en Colombia está alrededor de un 52%. Es decir, hay un 48% de jóvenes hoy que están por fuera del acceso a la educación superior. Entonces, necesitamos que el Congreso, que lo que uno llama el país político, entienda esto, podamos establecer un diálogo constructivo, propositivo, con iniciativas como la que hoy vamos a presentar acá, para que eso genere no solamente el debate público, en términos de la opinión y de los actores de la sociedad civil, de los afectados en este tipo de iniciativas, sino que el Congreso asume un liderazgo. Y ese liderazgo tiene que ver con una reforma que no solamente le va a servir a los rectores de las universidades públicas, es una reforma que le va a servir al país y a los jóvenes del país, a las presentes y futuras generaciones. Así que también reconocer el trabajo que ha hecho el doctor Noreña y toda la comisión, que ha sido un trabajo exhaustivo, riguroso, metódico, sistemático, que nos permite tener hoy esos insumos teóricos, conceptuales, metodológicos, para hablar con la argumentación necesaria de que esta reforma se requiere y se necesita. Así que gracias a todos los rectores por atender esta invitación y esperamos que esta iniciativa que hoy presentamos genere toda la difusión, genere el espacio de diálogo necesario y, por supuesto, el trámite que el Congreso de la República debe hacer, en este caso específico del Senado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor rector, por sus palabras de bienvenida. A continuación, la presentación del proyecto de ley de reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, a cargo del señor vicerrector Fernando Noreña, comisión asesora de vicerrectores del SUBE. Bienvenido. Bueno, un saludo muy especial a los senadores que hoy nos acompañan, a los representantes, a los invitados especiales y a los delegados por parte de los senadores que se encuentran hoy aquí en el recinto. Igualmente un saludo especial al rector de Cundinamarca, que nos ha facilitado hoy el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes el modelo. Igualmente pues un saludo a todos los rectores que nos acompañan y a la comisión de vicerrectores. Quitar esto para... Bueno, el ejercicio que vamos a desarrollar hoy es un ejercicio en el que venimos trabajando hace más de 2 años. Es un ejercicio que de alguna manera nace como una obligación en el Plan de Desarrollo Nacional, en el sentido de que es necesario realmente buscar solucionar el problema estructural de financiación de las universidades públicas, reforma al artículo 86.
de la Ley 30. En ese orden de ideas, la Comisión de Vicerrectores Administrativos, con una instrucción clara del Sistema Universitario Estatal, nos pusimos a la tarea de hacer una revisión del ejercicio y tener una propuesta que fuera técnica, una propuesta que tuviera realmente, diría que el respaldo de todo el sistema universitario estatal con relación a que la propuesta de alguna manera recogiera las necesidades de todo el sistema. Nosotros somos un sistema complejo, ¿cierto? Y somos diversos, pero dentro de ese ejercicio lo que buscamos es que este modelo como tal, ¿sí?, sea un modelo que de alguna manera recoja las necesidades de las universidades en su contexto general. Van a ver más adelante, pues, dentro de la exposición, por qué se los digo. Esta propuesta de ajuste a la Ley 30 tiene un contenido para ustedes en el día de hoy, un contexto nacional, un diagnóstico del sistema universitario estatal SUE y una propuesta del modelo de asignación de recursos incluida en el proyecto de ley. Adicional a esto, tenemos un proyecto de ley con las justificaciones y realmente que de alguna manera dan cuenta de todo el ejercicio que desarrollamos. Incluso desarrollamos un ejercicio muy importante con las ITTUs, que creo que es importante mencionarlo en el día de hoy. Las ITTUs nos acompañan en el ejercicio. Ellos consideran que efectivamente el modelo se les puede aplicar y que ellos requieren algunos ajustes que seguramente se lo presentarán al Ministerio de Educación. Pero que con relación al modelo, artículo 86, ellos realmente se ven recogidos en el ejercicio. Está en la propuesta del modelo que acompaña este ejercicio, que se los vamos también a hacer llegar a cada uno de ustedes. La presentación dura solo media hora, son 30 minutos, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio con los vicerrectores, me va a acompañar el vicerrector de la Universidad de Antioquia. Entonces, vamos con el contexto nacional. Contexto nacional para todos los asistentes, 300 instituciones de educación superior, como pueden ver al final en el total. Nosotros normalmente trabajamos los esquemas de qué tipo de universidad, si son oficiales, de régimen especial o no oficiales, o sea, las privadas. En ese orden de día lo que tenemos es que las universidades son 87 universidades y oficiales tenemos 33, una de régimen especial que es la Universidad Nacional. Instituciones tecnológicas, como pueden ver, tenemos oficiales 18, 13 privadas, no oficiales, o sea, privadas 105 para 136, instituciones tecnológicas 5 oficiales, 6 de régimen especial, 37 privadas y en total 48. Instituciones técnicas profesionales 9 y privadas tenemos 20 para 29, en total tenemos 300 instituciones. Ese es el contexto nacional con relación a las IES en Colombia. Y tenemos una población que está en edad de estudios universitarios de 4.228.000 estudiantes entre los 17 y 25 años, como pueden ver aquí en esta figura. ¿El DANE qué nos ha dicho? El DANE nos ha dicho que efectivamente nosotros con registros desde 2018 estamos en 53.97, pero tuvimos un descenso en el 2019 de 50.77% de cobertura con relación a la participación de los estudiantes que están en posibilidades de entrar a la educación superior. Ese es el escenario colombiano. Las universidades estamos absorbiendo realmente solamente 2.147.000, como pueden ver allá en el total, 2.147.000 que absorbemos. Estamos muy parejos en el esquema que tiene el país, entre privadas y oficiales. Las oficiales, con 84 instituciones de educación superior, absorben el 50.4% de esos 2.147.000. Y las privadas, con 216 instituciones de educación superior, absorben el 49.6%. ¿Cómo está la calidad de todas esas instituciones? Tenemos efectivamente 69 instituciones de educación superior, donde acreditadas, de las cuales 29 son oficiales y 40 son privadas. De las 69 entre privadas y públicas, tenemos 4 instituciones tecnológicas, instituciones universitarias 1, institución
Universitaria Escuela Tecnológica 7 y universidades entre privadas y públicas 57 acreditadas, para un total de las 69 que hay en el país. Y por último, en la parte de abajo tenemos solamente las públicas. Las públicas tenemos, IES públicas tenemos 29, de las cuales instituciones tecnológicas hay 3 acreditadas, universitarias 1, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas 6 y universidades 19. El sistema universitario recoge las universidades y son estas 19 universidades las que están acreditadas. Nosotros ya tenemos 33 universidades en el sistema universitario. La última en entrar es la UAIN, que es la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que entró en el 2018. La ubicación de las universidades. Este es el panorama en la geografía colombiana de donde se encuentran las sedes principales de las 33 universidades. El sistema universitario total, que son las 33 universidades, están colocando 620 mil estudiantes. Tenemos 42 mil en pregrado, perdón, en posgrado y 571.000 en pregrado. ¿Cuánto absorbe cada universidad? Lo podemos ver en la última columna. La primera universidad que tenemos ahí es la Universidad de Amazonía y está absorbiendo, si no estoy mal, es el 1.5% del total de los 620.000 estudiantes y así sucesivamente. Bueno, ya entramos a mirar un poco lo que advertía el doctor Jairo con relación a lo que ha venido ocurriendo en el país con relación al desfinanciamiento estructural. Y es que, si bien nosotros teníamos en el pasado Ley 30, 1992, nos tenemos que ubicar más o menos allí, y en un ideal de tener el 70% por lo menos en planta de personal, resulta que hemos venido cayendo vertiginosamente porque la forma de financiación, que es la Ley 30, establece una indexación con el IPC. Los costos de la educación superior están por encima de ese IPC. Lógicamente, lo que podríamos llamar la gimnasia financiera de las universidades ha tocado lo que es el sistema de contratación. No es que sea ilegal, no es ilegal, lo establece la Ley 30, pero lo que pasa es que la participación entre planta, ocasionales y cátedra ha cambiado totalmente buscando que las universidades puedan financiarlo, porque todos los días les baja su presupuesto. Tengan un referente. Año 1992, la financiación estaba por el orden del 80% en términos en promedio general de las universidades con relación a la financiación de la nación. ¿Qué pasa acá? Hicimos un corte 2004-2019. Planta, catedráticos y ocasionales, ¿cierto? A partir del 2004 sigue cayendo. Como pueden ver, planta que estaba en el 44%, que es el azulito, va al 34%. Y catedrático sigue subiendo, ya vamos en el 42%, y lo que es ocasionales se mantiene en un 24%. Es una problemática general, los docentes lo han planteado, las universidades han dicho que eso es cierto, que efectivamente el tema de financiación es un problema complejo, que ese hueco permanente lo que ha generado esos cambios en el sistema de contratación los establece la Ley 30, pero no es el que requieren las universidades para sostener la calidad. ¿Qué ha pasado? Acuérdense del 80. Ya estamos 50-50 prácticamente. Las universidades están colocando el 50% con recursos propios y que es, perdón, el 50% lo está colocando la nación y las universidades y el territorio está colocando el otro 50%. 45% lo están colocando las universidades y el 5% lo está colocando el territorio. Bueno, este cuadro bienvenido de buen para sigan, por favor. Bueno, estamos viendo el tema de financiación acá, donde decíamos que efectivamente ya las universidades siguen colocando el 50%, la nación escasamente llega también a ese 50%.
El año pasado fue un año muy complejo porque el 50% fue un tema donde nos vimos afectados todos. Realmente las universidades no pudieron producir ese 50%. O sea, la pandemia realmente le pegó muy, muy feo a los ingresos de las instituciones de educación superior. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por de dónde viene también ese problema estructural? Cuando analizamos el presupuesto de las universidades, vemos la presión en el gasto. Entonces, miren el concepto. Incremento en gastos de funcionamiento, y hemos recogido entre el 2010 y el 2019. Y miren el IPC. Recogemos el IPC de esas vigencias y la media nos da 3.86, que es con lo que nos reconocen la indexación. Pero miren la primera fila, dice incremento en gastos de funcionamiento, inversión universidades del SUE. Si miran la media, en la última columna da 8.81. Gracias. Da 8.81. Ese 8.81 quiere decir la presión en el gasto que tiene el sistema universitario en funcionamiento e inversión. ¿Y en cuánto nos están indexando el presupuesto a nosotros? En el 3.86. O sea que la presión está por encima un 4.95% en promedio en todo ese periodo de tiempo. Y si lo miramos también con relación a los gastos de funcionamiento, pues sabemos que la presión está por encima de 4.5% por encima del IPC, que es lo que se nos reconoce. Igualmente, los gastos de personal, que son los que más presionan, estamos en un 5.39% por encima del IPC. Eso de alguna manera demuestra que este es un desfinanciamiento estructural, hay una presión en el gasto permanente, ¿sí? Las universidades están produciendo recursos propios importantes, el 50% de los recursos propios, pero efectivamente ese 50% de los recursos propios, las universidades no pueden seguir creciendo para absorber esta situación. El hecho de que disminuya con el IPC el aporte que da el gobierno significa que las universidades tienen que empezar a hacer contrataciones de catedráticos en vez de ocasionales y planta. Se va uno planta y lo reemplazan por un catedrático. Eso es una verdad de apuño, ¿sí? Eso no lo podemos negar. Es necesario que efectivamente la transferencia absorba esos gastos. ¿Y cómo lo vemos? En una gráfica que sea bien explícita. Aquí tenemos una gráfica donde el IPC es esta línea verde. 2019. Entonces ahí tenemos un 3.8. Y tenemos el aumento del gobierno, que normalmente está entre el 1 y el 1.5, adicionales al IPC. Si a mí me entregan esta indexación, el gobierno aumenta los salarios este 1 punto y pico, ¿a quién le toca absorber? A las universidades. Pero si adicionalmente el gobierno tiene un sistema material y prestacional docente, que es importante para las unidades, es importante para la nación, es importante para la calidad, pero que pesa en el reconocimiento que hay que hacerle por ley a los docentes más de un 3% adicionales, pues tenemos un margen de más o menos 4 puntos por encima que no se está colocando y que hay que absorberlo. Y allí hay un argumento supremamente importante para establecer que las universidades efectivamente en cada vigencia ven disminuidos sus ingresos para poder absorber los gastos de funcionamiento en personal, y eso hace que cambiemos de sistemas de contratación, y eso hace que los docentes nos digan que por qué lo hacemos, y nosotros decimos que es legal. Es que es legal, la ley 30 establece que podemos contratar catedráticos y que podemos contratar ocasionales y eso, pero la financiación no da para mantener la planta de personal. ¿Qué dijo el gobierno? El gobierno nos dijo, tiene razón. Promedio de crecimiento 2009-2015, 3.52 por encima del IPC. ¿En qué? Gastos docentes. Eso fue el último trabajo que hicimos en conjunto con el Ministerio de Educación. Y ellos lo reconocieron. O sea, el mismo gobierno dice, eso es cierto. Pero es cierto y la solución es puntual en el tiempo. Lo dijo ahorita el rector Jairo, y dijo, la solución del gobierno fue puntual. ¿Y nos soluciona este problema de este año? Sí, claro. ¿Y lo estructural? ¿Y el próximo? ¿Y el siguiente? ¿Y cuando se acabe este gobierno, qué va a pasar con las universidades? Tenemos que darle solución a esa situación. La propuesta del modelo. Aquí voy a hacer una propuesta, yo diría que
muy conversada en, del ejercicio. El modelo realmente recoge 7 elementos. Incremento ICES, no sigamos creciendo con el IPC. Ese no es el índice de crecimiento de las universidades. Las universidades pueden crecer al índice de costos de la educación superior. Eso no lo sacan las universidades, lo saca el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y nos dice que estamos creciendo entre 1.5 y 2% por encima del IPC. Crecimiento puntos del reto de 39. Eso es un tema estructural. Hay que ponerlo en la fórmula. Eso tiene un costo. No es que nos den la plata por el hecho de darnos la plata. No, son los actos administrativos de la vigencia anterior los que nos tienen que reconocerlo. Y esos son de ley. Los recursos para nuevos docentes y administrativos. Tenemos una brecha compleja desde el 92 cuando empezó esto, a la fecha, más de 30 años. Lo que nosotros hemos planteado de entrada es una apuesta que haga el gobierno por lo menos de 3.000 plazas docentes. Recuerde que somos 30 universidades, son realmente poquitas, pero por lo menos para empezar a resolver el tema de las brechas. Pesaría alrededor del 1.05. Tenemos normas que impactan el financiamiento por parte del legislativo. Señores senadores, yo sé que el senador que nos acompaña acá, están de nuestro lado en el sentido de buscar formas de financiación. Pero en el Congreso aprueban normalmente leyes y disposiciones que afectan el financiamiento de las universidades. Yo les pongo solo uno de muchos ejemplos en el pasado. Votaciones, un ejemplo, una iniciativa importante, pero nos demoramos 10 años para el reconocimiento real de que nos devolvieran las votaciones, que es un ingreso propio de las universidades. Entonces, lo que pretendemos es que esas decisiones estén financiadas, o sea, que no afecten el funcionamiento de las universidades. Ampliación de cobertura. Le estamos proponiendo que crezcamos por lo menos 120.000 estudiantes, sí, al gobierno nacional. Que hagamos una apuesta de por lo menos 20.000 estudiantes año. Eso está en el modelo. Y tenemos cierre de brechas entre institución, entre IES, y cierre de brecha entre las universidades. Queremos que haya una bolsa concursable ahí con las universidades. El modelo tiene dos factores. Dos componentes. Componente 1 y componente 2. Esta es ya la parte estructural del modelo. En donde el modelo lo que dice, vea, hay unos temas que son a la base. Tenemos 4 factores. Presupuesto de funcionamiento, cobertura, brechas institucionales e inversión a la base presupuestal. Eso es básicamente lo que se hace con el artículo 86 de la ley 30. Y componente 2, unos recursos de inversión que deben venir como bolsas concursables, que ya el gobierno tiene bolsas concursables y ya lo vamos a ver, que mucho de esto está financiado. El modelo trae una fórmula. Y aquí, por favor, si les pongo, me pongo mucha atención porque este es como el almendrón del ejercicio, ¿cierto? Y es la fórmula que establece cómo es que se debe financiar a través del artículo 86. Si bien la fórmula parece complicada, es muy sencilla, solo se las voy a decir cómo funciona básicamente. Simplemente lo que la fórmula está diciendo acá es que la transferencia de las universidades se indexe con el ICES, no con el IPC, o sea, con el índice de costos de la educación superior. Ya les dije yo, va entre el 1.5 y el 2. O sea, la plata que tengo del año pasado aprobada por el ICES, no por el IPC. Más el incremento de los puntos que se reconoció realmente, ¿cierto? A los docentes de cada universidad. Por las prestaciones sociales de la universidad. Acuérdense que somos distintas y no necesariamente tenemos la misma carga prestacional. No tengo la misma de la nacional. Por eso es importante, ahí hay un elemento. Y quisimos dejarlo allí para que quedara claro, para que fuera a la medida, para que realmente el gobierno también se sintiera tranquilo de que lo que está entregando son recursos reales de gasto de las universidades, no apuestas para que miren qué vamos a hacer con los recursos. Este es lo más estructural de la fórmula. Esta parte es lo más estructural y ya vamos a mirar qué nos puede costar. Después vienen apuestas, que son apuestas con el gobierno nacional y que creemos que es fundamental que las universidades las hagan. Uno, plazas docentes. Dos, plazas administrativas. Acuérdense que estamos hablando de una apuesta de 3.000 plazas y 1.500 plazas administrativas. Y por último, las decisiones del Congreso. Eso es lo que dice la fórmula, ¿cierto? En términos coloquiales. Pero es
fácil de calcular y muy fácil de entender por fuera del ejercicio pues, aritmético que ven allí. Tenemos un factor 2, que es el presupuesto de cobertura. En la apuesta de cobertura, que lo vimos como la parte 2, la primera parte, la apuesta de cobertura, en esa apuesta de cobertura lo que nosotros estamos diciendo, sí, gobierno, vamos a apostarle a 120 mil cupos, ¿cierto? Pero ojo que esos 120 mil cupos nuevos tienen unos costos, ¿cierto? Y ahorita estamos hablando de matrícula cero y estamos hablando de muchas cosas, ¿sí? Esos costos, nosotros necesitamos que esos costos vayan con el promedio ponderado de las universidades acreditadas del SUBE. ¿Qué queremos con esto? Queremos que efectivamente podamos hacer la apuesta y podamos tener la financiación permanente de esos cupos. No se trata de cupos puntuales, no se trata de cupos para esta vigencia, se trata de que las universidades puedan ofrecer más cupos. Las universidades que efectivamente estén por encima del promedio de ponderado de las universidades acreditadas del SUBE, pues se les debe pagar según el modelo sobre el promedio del per cápita de cada institución, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nos podemos referir a la Universidad Nacional, que tiene un per cápita muy alto, pero el promedio es un promedio general para el resto de las universidades. Esto va acompañado del factor 3, que es presupuesto para el cierre de brechas. Esto ha sido, yo diría que, una necesidad demandada por el sistema universitario estatal, ha sido demandada también por las ITTUs, en el sentido de que eliminemos brechas de calidad entre las universidades como un ejercicio que de alguna manera nos pone en iguales condiciones. En ese sentido, lo que plantea el SUBE son 200 mil millones de pesos en este periodo de tiempo, 10 años, que nos permita, a través de lo siguiente, estos aportes serán apropiados sobre la base de programas de mejoramiento establecidos por cada universidad, los cuales serán tomados como corresponsabilidad ante el Ministerio de Educación. Dichos planes deberán hacerse corresponder en alcance con los periodos de planes nacionales de desarrollo. No es un tema nuestro nomás, también es un tema del Ministerio. El Ministerio también ha querido que efectivamente nosotros proporcionemos una línea con relación a eliminar ese tipo de brechas. Cuarto, presupuesto de la Nación, inversión de otras fuentes. El artículo 86 también establece una fuente de inversión. ¿Qué estamos diciendo aquí? No nos apliquen el IPC, apliquen en los ICES, que es el índice de costos de la educación superior. Aquí la parte tecnológica no crece al IPC. Esto tiene otros costos y el DANE ya hizo un esfuerzo con relación al ejercicio. Cada vez el esfuerzo, cada vez ese índice es más fino, nos refleja más. Cambiemos el indicador, no es IPC, es ICES. Y en el componente 2 tenemos ya unos recursos de inversión de bolsa. Aquí tenemos unos temas en los que hemos trabajado en los últimos 10 años. Reformas tributarias, yo ahorita hablaba con el senador y le comentaba que el esfuerzo del sistema universitario con relación a las reformas nos ha permitido, yo diría que, varios logros importantes. Uno, por ejemplo, es el tema de que los recursos de inversión como tal, nosotros establecimos el artículo 102 de la ley 1819 del 2016. Recursos provenientes del impuesto sobre la renta y complementarios que sustituye el CRE. Este fue un ejercicio, yo diría que un esfuerzo muy grande del sistema universitario, del ministerio, por crear realmente un recurso que les llegara a las universidades, donde las universidades pudieran tener recursos para realmente adelantar temas de inversión tecnológica e inversión en infraestructura. Logramos el ejercicio, sin embargo, es el ejercicio que lo encabeza el Ministerio de la Distribución. Y allí empezamos a tener dificultades con relación a cuánto es lo que le corresponde a las universidades y a las instituciones. Y el otro es el artículo que establece que de cada 9 puntos porcentuales de este impuesto, 0.6 puntos se destinarán a financiar a las instituciones de educación superior públicas para mejorar la calidad de educación. Nosotros aspiramos que por ese artículo recibamos 350 mil millones de pesos. Ese artículo está hoy recibiendo alrededor de 650 mil millones de pesos el ministerio. Lo que nosotros aspiramos es a 350 mil millones de pesos. Bueno, ese es el modelo. Ese es el modelo general, es un modelo sencillo.
a pesar de que el documento que va acompañado y que yo creo que estará saliendo en unos 15 días, ya un documento escrito muy importante que hace parte de la colección de documentos del Sistema Universitario Estatal. Es un documento de más de 100 páginas que da sustento de cada una de las cosas que he planteado yo aquí hoy. Aquí aparece lo que es la cuantificación del modelo. Hoy por hoy, diría que puede sonar como coincidencia, pero lo estructural, lo que mostramos en la primera parte de la fórmula, básicamente coincide con el 4.65% que nos está dando el gobierno el próximo año. Estos acuerdos del gobierno actual, el otro año nos está dando 4.65 adicionales al IPC. Y eso, de alguna manera, refleja que la apuesta está muy cercana a las universidades. Sin embargo, eso se acaba el otro año. Si no se mantiene el 4.65, vamos a tener un problema. Entonces, ese 4.65 más las apuestas que nosotros estamos haciendo adicionales son las que nos pueden reflejar alrededor de un 6%, un 2% adicional que corresponde a no trabajar con el IPC, sino con el ICES. Ya en la construcción de este modelo nos acompañó la Universidad de Antioquia. Yo no veo a Ramón. Ah, Ramón. Ramón, que pueda. Qué pena, Ramón. Yo era buscándolo en el escenario. Buenos días. Un saludo pues muy especial a todos los participantes, en especial a nuestros senadores, a todos los rectores y a mis compañeros de la comisión. Yo simplemente voy a resumir lo que Fernando planteó en su excelente exposición. Y es que nosotros hicimos unas simulaciones con base en toda la información que tiene el Sistema Universitario Estatal. Sobre todo porque para nosotros, y Fernando lo dijo muy claro, realmente nosotros tenemos un diagnóstico más que, digamos, reconocido por todos los actores universitarios. Los recursos que nos entregaron fueron transitorios. A partir del 2023 nosotros necesitamos, obviamente, una reforma estructural que vaya conteniendo la probable crisis que se viene porque los gastos de nuestras instituciones son crecientes. Hicimos unas simulaciones tratando de demostrar que con una adecuada política educativa sobre la educación superior que apunte a eso que él llamaba los factores adicionales. Mire, nosotros hoy no recibimos un peso por el 12.79. La base presupuestal se actualiza independiente del 12.79. Y el 12.79 es el reconocimiento a la productividad y a la calidad de la educación superior. Nuestras universidades han crecido, son referentes a nivel internacional. Todas las 32 universidades públicas han hecho un esfuerzo muy grande desde su planta profesorada. Y eso se ha financiado con recursos de las universidades. La ley 30, como saben ustedes, no da plata para eso. Y entonces la productividad nuestra, ¿dónde queda? Es un esfuerzo histórico que le hemos hecho durante más de 20 años. Segundo, la cobertura. La cobertura ha sido un asunto discrecional de todos los gobiernos de turno. Todos los gobiernos de turno han hecho política con la cobertura. Entregan cobertura, nos ponen sobre la página y dicen, usted quiere más recursos, más cupos. Y nosotros damos cupos, inclusive estamos yendo por todas las regiones de nuestros departamentos, abriendo sedes, ampliando lo que es el servicio de educación superior a las regiones, con costo cero. Ahora están hablando de matrícula cero, pero nosotros desde hace mucho rato, la Universidad Antioquia lleva 18 años haciendo matrícula cero, tiene 6.000 estudiantes en regiones que no pagan. Bienvenidos a los recursos del gobierno que son muy importantes. Lo otro, la cobertura no puede ser un asunto institucional, tiene que ser un asunto de política. Las nuevas plazas docentes, ya Fernando lo mostró, las plazas docentes de vinculadas van para abajo. Mientras que nuestros compañeros de cátedra, lo que hemos llamado con todo cariño, profesores pura sangre que dictan clases, va para arriba. Y eso afecta la calidad de la educación superior. Y ahí tenemos muchos profesores que podríamos vincular, profesores activos, profesores que podrían ser muy útiles en nuestras universidades. Y lo otro, el famoso cierre de brechas. Nosotros no podemos seguir discutiendo entre nosotros si a la UME le toca más o le toca menos. Ya es la hora de que el gobierno nacional entienda que el cierre de brechas es para favorecer a todas las instituciones, incluso a aquellas nuevas instituciones que vienen haciendo grandes esfuerzos. Simulamos las apuestas de política educativa que consideramos nosotros dentro del modelo son importantes. Escenario 1, ¿qué pasaría
si nos garantizan el IPC y el 465, que fue lo último que se logró del acuerdo entre estudiantes, profesores y gobierno. Ese es el escenario 1 que hemos llamado escenario 0, por estas variables que son las variables que componen el modelo. Los puntos del 1279, la cobertura, las nuevas plazas, todo aquello que les acabé de mencionar, que son el día a día de nuestras instituciones. Nuestras instituciones se mueven a partir de esto. Escenario 1, ¿qué pasaría si solamente nos reconocen el 1279? Y estamos hablando de una bolsa de 200 puntos para todas las universidades estatales. Y con un cálculo... 200.000 puntos, perdón, gracias de todo. Y un ICES promedio, de acuerdo al ejercicio que hicimos histórico del comportamiento del índice de costos en la educación superior de las universidades públicas. Porque ese índice de costos separa universidades públicas, universidades privadas, se saca agregado. Nosotros cogimos el promedio que nos mide el índice de los costos de la educación superior de nuestras universidades. En ese escenario, ¿qué pasaría si solamente logramos 200.000 puntos de 1279, primera vez que se reconocería eso en la historia del financiamiento de la educación superior, y el ICES? Escenario 2, si a eso le agregamos cobertura, le agregamos un promedio de 11.627 nuevos estudiantes por año al 2030, del 2023 al 2030, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el incremento de la base presupuestaria? Escenario 3, si agregáramos a lo anterior 3.000 nuevas plazas docentes en 8 años, de tal forma que por año serían 375 nuevas plazas para todas las 33 universidades del sistema. Y el escenario 4 es el escenario completo del modelo, como lo mostraba Fernando. El escenario completo del modelo incluye el 1, el 2, el 3 y, las plazas administrativas. Porque es que nosotros también tenemos un cuello de botella muy grande. Y es que nuestras universidades han crecido mucho y los administrativos vinculados son los mismos. Y nos ha tocado hacer un esfuerzo por subcontratación muy grande para poder atender las necesidades de estudiantes y profesores y de la comunidad. Estamos hablando de 1.500 plazas en 8 años a razón de 188 por año. Simulamos cada escenario y miren el costo fiscal, lo que representaría en términos de lo que vale esto, porque es que esto vale plata, esto no va a ser sencillo. El 465, si lo logramos mantener, más el IPC, nos daría un crecimiento promedio en los próximos años de la base del 7.65, sin ninguna apuesta de política educativa. Las apuestas de política educativa las hemos fraccionado. Escenario 1, si solamente nos dan el índice de costos y el 1279, la base tendría 6.7, pero quedamos incompletos, porque no tendríamos ni cobertura, que es una apuesta educativa, nuevas plazas docentes y nuevas plazas administrativas. Escenario 2, si le agregamos el incremento promedio de la cobertura de tener 11.600 estudiantes por año en las universidades estatales, el crecimiento nos daría el 8.41 de la base presupuestaria. Si agregamos, digámoslo así, las plazas docentes, fíjense que la base crecería al 9.43. Y si logramos, que sería lo ideal, que se reconociera, que el Congreso de la República reconociera el esfuerzo que hemos hecho, tendríamos un crecimiento de la base del 9.69. Pero si no hay reforma, si no se aprueba la reforma, la ley 30 seguiría de acuerdo a como está establecido. Recuerden que es una regla de indexación que ajusta por el IPC. Nosotros estamos proponiendo una nueva regla. Y esa nueva regla lo que trae consigo es que se reconozca por primera vez en la historia lo que hemos hecho. Entonces, el 39, cobertura como asunto de política de Estado, no como asunto de política discrecional de los gobiernos. Nuevas plazas docentes y plazas administrativas que nos hacen falta. Esta sería la senda de proyección de lo que sería el impacto fiscal asociado. Si solamente nos quedamos con la ley 30, obviamente el hueco financiero que nosotros tendríamos sería mucho más agudo. Pero fíjense cómo, en la medida en que se logre
y que nuestro Congreso permita la aprobación de esta ley, que es una ley para garantizar la sostenibilidad de lo que hoy en día hacemos. No estamos pidiendo más allá de lo que ya hacemos. Lo que pasa es que los recursos adicionales que fueron, son muy valiosos, el año pasado se los comió la pandemia. Y este año, obviamente, nos está tocando a todos los rectores, especialmente con sus equipos administrativos, hacer muy grande para que nuestra institución funcione. Señor senador y los representantes de la Cámara que están acá, ese es el ejercicio técnico que hicimos nosotros de justificar la exposición de motivos del proyecto de ley de ajuste a la vivienda. Como pueden ver, el modelo arranca en 6.70 y el modelo lo que recoge de entrada es que mantener la sostenibilidad solamente de la estructura que es 279, ¿sí? Y que es aumentos salariales del gobierno y que las universidades puedan seguir y sin reconocer las apuestas, entonces en el modelo de ley nosotros establecemos que ese es el mínimo, ¿sí? O sea que es el 465 más el ICES, lo que quiere decir en términos reales que el mínimo en las universidades para el tema estructural son dos puntos básicamente adicionales, que es la diferencia entre el IPC y el ICES, no más. Y mantener lo que el gobierno le ha dado ahora, para iniciar sobre las apuestas que tenemos en conjunto con el gobierno. Entonces aquí es donde le decimos a los señores congresistas y al gobierno, nosotros también queremos las apuestas de ampliación de cobertura, pero hay que poner un poquito más porque las últimas, eso tiene unos costos. Meter 100.000 estudiantes son crear por lo menos 5 universidades de 20.000 estudiantes. Sí. Y eso pues a costos de estas universidades sale realmente muy cómodo para el gobierno, porque realmente los costos per cápita de nosotros son muy bajos. Sí, con razón porque estamos diciendo, costo per cápita promedio de las universidades acreditadas que permitan el desarrollo de las más pequeñas, ¿sí?, en el ejercicio de que amplíen la cobertura. Aquí está el ejercicio básicamente de la apuesta total, 6.6, estamos hablando de un esfuerzo que consideramos que es posible y así lo hemos planteado en la ley. Y aquí unos decretos, unos artículos de algunas leyes que establecen la financiación para las universidades. O sea, no es que no tengamos financiación, nosotros tenemos financiación. La que no tenemos es garantizar para el 2024, para el 2023, el 465 que nos están entregando en estos años, ¿cierto?, que desaparece, ¿sí?, que sea permanente y que no sea el IPC sino el ICES. Eso es lo que no está acá, porque eso lo tiene el gobierno en un paquete especial. Pero lo que ya tenemos fijo nosotros son el artículo 84 de la ley 1819, el 102 de la ley 1819, el artículo 142 de la ley 1819, entonces estamos hablando de recaudo de IVA, estamos hablando de impuestos de renta, estamos hablando de excedentes de cooperativas y estamos hablando de aporte a entidades territoriales como un ejercicio nuevo. Ese sí quiero ser. Desde el 2012, en compañía del doctor Varela, que entonces nos acompañaba en las comisiones, venimos insistiendo en que en el territorio nacional hay muchos departamentos que no aportan a las universidades que están en su territorio. Y necesitamos que los municipios y los departamentos por lo menos aporten en el territorio el 1% de sus ingresos tributarios a las universidades. Sí, en donde no se aporta. Y si hay más de una universidad, que sea equitativo. Sí, que realmente se puedan entregar esos recursos para que efectivamente, desde el esfuerzo que hacen las universidades de absorber en muchos territorios, el 60, el 70, el 80, inclusive en algunas somos únicos, ¿cierto?, el 100% de los estudiantes sea compensado por lo menos con un aporte del territorio a las universidades. Con eso terminamos ya la presentación por parte de los vicerrectores. Les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Cómo? Claro, con mucho gusto. Les vamos a enviar la presentación, les vamos a enviar también el proyecto de ley que recoge los mínimos, ¿sí? Por eso le hacía aquí a los que nos están acompañando, hincapié en que el modelo, el proyecto de ley, el modelo arranca en eso, 465 más I6. Ahí arranca el modelo. Y la simulación también se la mandamos, con mucho gusto.
Bueno, muchísimas gracias al señor vicerrector Fernando Noreña por toda su presentación. A continuación, socializaremos la ruta metodológica para, valga la redundancia, socializar el proyecto de ley con el Congreso de la República y la sociedad. A cargo del señor rector Leonardo Fabio Martínez, vicepresidente del SUE. Démosle la bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente un cordial saludo a todos los rectores, rectoras que nos acompañan el día de hoy. Quiero dar un saludo especial al senador de la República, Iván Darío Agudelo. Muchísimas gracias por estar aquí. La ruta metodológica que vamos a llevar a cabo, este es el primer evento de lanzamiento de este proyecto de reforma a los artículos 86, 87 de la Ley 30, en donde hemos invitado a senadores de la República, especialmente de la Comisión Sexta, que es la que es responsable de los asuntos derivados en relación con la educación. Igualmente, hemos invitado a representantes de la Cámara para ir generando todo un ambiente importante de acogida a este proyecto y vamos a, en segundo lugar, después de este evento de socialización, vamos a buscar un encuentro directamente del Congreso de la República para poder profundizar en cada uno de estos elementos que nos han presentado el día de hoy. También, además de buscar la reflexión, la apropiación de esto con congresistas de la República, también queremos hacer eventos de socialización ante toda la ciudadanía, de toda la opinión pública en las diferentes universidades. Esto es fundamental porque si no hay una alternativa para el país, para dar una sostenibilidad financiera a nuestras universidades públicas, en el 2023 estaremos en una nueva crisis, que es cíclica, en donde seguramente habrá una gran movilización social frente a recursos para funcionamiento e inversión. Entonces tenemos una gran responsabilidad, los rectores, las rectoras, los senadores, los representantes, el gobierno nacional y en sí todo el país para evitar esa crisis de financiación de las universidades públicas. Esa es la invitación. Yo quisiera darle la palabra a nuestro senador Iván Darío Agudelo, si usted quiere hacer un saludo y dar un mensaje en esta sesión, sería muy importante si nos puede hacer el favor. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, un saludo muy especial. Me siento como en casa, devolviéndome a mis épocas de profesor universitario. Yo soy un apasionado por el tema de la educación. Siempre he sido convencido que debemos de academizar la política, cientificar la política. Soy hijo de un fundador de una universidad privada. Hace 70 años mi padre salió de la Universidad de Antioquia y fue uno de los fundadores de la Universidad de Medellín. Lo que pasa es que él muere muy joven y pues me toca a mí situaciones complejas y difíciles. Y pues fui hasta mesero, mensajero, cuidé carros y repartí publicidad en los semáforos de Medellín y estudié en un colegio público. Y me echaban porque no había con qué pagar la matrícula. Luego impulsamos, cuando llegué al Congreso, ya esa gratuidad universal donde hoy 9 millones de, permiso me quito esto, donde hoy 9 millones de jóvenes pues estudian gratis. Y siempre en mi ejercicio de la docencia, yo me cuestionaba mucho y me angustiaba mucho porque muchas veces los abogados y cuando somos profesores hablamos del alfa y el omega, del todo y la nada, lo divino y lo humano. Encontramos respuesta a todo y tomé la decisión de trascender la tiza del tablero, los muros, mallas y rejas de la universidad para ir a aspirar a la Asamblea de Antioquia. Eso fue como en el 2006. Tuve la fortuna de iniciar en el 2008 como presidente de la Asamblea de Antioquia, luego vicepresidente de todos los diputados del país. Hicimos cosas por la educación en Antioquia y volví a renunciar, porque hay que aprender a renunciar para aspirar al Congreso de la República. Y siempre mi compromiso, por la magia del pupitre, el poder transformador de la educación, como estuve en la Asamblea, en las comisiones de educación, siempre, mis dos periodos en la Cámara y ahora en el Senado, con la ayuda de Dios y de los colombianos,
siempre he estado en las comisiones sextas, de ahí que siempre mi compromiso, mi respeto, mi reconocimiento, los felicito por ese ejercicio y también les tengo que llamar un poquito la atención, con el debido respeto, qué pena aquí con pues, todos los rectores, imagínense, ni más faltaba. Pero los felicito porque yo siempre invito a las personas a legislar y los invito a legislar. Y eso que están haciendo, ese trabajo tan serio, eso es lo que ustedes tienen que hacer. No lo que ocurrió con la ley que hace poco sancionaron, que fui el único congresista que alcé mi voz para que tuvieran más diálogo con los rectores, con las universidades, doctor Jairo. Usted está por ahí, puso un Twitter donde yo decía que se necesitaba mayor diálogo con los rectores y tenía mis cuestionamientos frente a la posibilidad de que los institutos pudieran ofrecer los doctorados, las maestrías, pero ojo, que algunos institutos también querían eso. Entonces yo creo que ahí le faltó un poquito, yo le llamo la atención con cariño, con afecto, me sentí en su momento muy solo y fui la única voz, y ahí no hubo nada que hacer. Si entendemos, por ejemplo, que en el año 2019, en el censo, parece que encontraron los 3 millones de colombianos que se habían perdido, 50 millones de colombianos. Yo entiendo lo que ustedes dicen y lo que acaba de decir el vicepresidente del SUE. La angustia de ustedes debe ser inmensa porque acá mandé a pedir la tabla. En el 2000 éramos 40 millones de colombianos. En el 2000, 40 millones de colombianos. En el 2010, ya 45 millones de colombianos. Y hoy pues ya 50 millones de colombianos. Me va a permitir de pronto hacer un recorrido breve, porque de pronto algunas personas que no me conocen me gustaría que supieran que acá no estoy solamente porque, no, la invitación fue general además a todos los senadores y congresistas y pues a mí no me tenían que invitar personalmente, sino que fue una invitación general y siempre estaré dispuesto ahí con esas causas, inclusive el jueves. Ayer estuve en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia socializando un proyecto de ley muy lindo que es la seguridad farmacéutica para Colombia, que a todos ustedes les puede servir demasiado como instituciones, como universidad, porque yo creo que acá tenemos que reconocer a los científicos y a los académicos. El jueves estaré en la UIS, en Barranquilla, presencialmente también, donde están invitados el presidente de ASCUN, del SUE, está obviamente el doctor Porras de la UIS, está invitada la doctora Dolly, está invitados los vicerrectores de investigación de estas universidades. Vamos a estar con Elena Starchenko allá en la UI, lo voy a hacer de manera presencial por una ley muy linda que me apasionó demasiado, que fue la ley de spin-off, la cual tengo el honor de ser el autor y el ponente, inspirado en nuestros cerebros fugados. Hay un término muy lindo acuñado en el Instituto de Massachusetts, del cual he tenido el honor de ser invitado a hablar de todos los temas que yo he impulsado en Colombia, por Harvard, bueno, varios países en el mundo, varias universidades que me han invitado, y ese término se llama la calle del frente. Me encanta ese término porque yo lo incorporé hasta en mi vida, y es en cualquier escenario donde hay un relacionamiento humano, político, laboral, de trabajo, hasta en el amor, en la amistad. Si no te quieren, no te respetan, no te reconocen, no te incluyen, tú te vas. Y por eso muchos jóvenes se fueron a la calle, porque no se sentían reconocidos, respetados, incluidos. Y eso es lo que yo he venido defendiendo. Por eso también tengo el honor de haber sido el creador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para Colombia. Hay una decisión de la Corte Constitucional de la declaratoria de inexequibilidad diferida, pero ya presentamos el proyecto al gobierno y esperamos presentarlo prontamente, porque creo que construimos el mejor instrumento de Colombia con el apoyo de la Academia de Ciencias. Tengo el honor de ser el único político que hago parte de la Academia de Ciencias en Colombia y liderando todos estos temas. Recuerden que Colciencia fue creada hace 52 años como una respuesta a la tercera revolución industrial, y lo que ustedes hacen es impresionante a todos los sitios donde están. Ahorita me decía Jairo, y si entendemos que la primera revolución industrial fue la máquina a vapor, la electricidad, la segunda, la tercera el internet, muchas zonas de Colombia no ha llegado ni siquiera a la segunda revolución industrial, porque ni la electricidad la tenemos. Por eso he planteado tres temas fundamentales para Colombia. Eso lo hice el año pasado, donde convoqué 160 académicos, expertos y científicos de 15 países para que habláramos de seguridad energética, de seguridad alimentaria,
prontamente tendré en la Universidad Tecnológica de Pereira. Gracias, doctor Luis Fernando, porque la academia se ha involucrado y yo he querido academizar la política, cientificar la política, no politizar la academia, y vamos a hacer el lanzamiento de la primera edición del libro de seguridad alimentaria, donde tenemos grandes expositores de 15 países, y eso va a ser un gran aporte. También lo tenemos pues digital, un gran aporte porque cada libro va con un proyecto de ley, y el de seguridad farmacéutica lo presenté en diciembre con la firma de 70 congresistas. No ha sido fácil, no ha sido fácil, ayúdenme porque eso es de ustedes. Me ha tocado dar una lucha muy grande contra las grandes empresas farmacéuticas. Me tocó, para avanzar, lo tengo que decir así, aplazado el debate. No voy a declinar, y a eso me voy a referir frente a este tema también, porque esto es un tema que hoy estamos en una campaña presidencial y hay que jugar a esos temas, ojo con eso. Y me tocó sacar entonces el tema de las licencias obligatorias y el tema de la propiedad intelectual. Hoy vemos cómo las empresas, estas grandes empresas, no le ponen ningún nombre a la vacuna, solamente la marca de ellos, Pfizer, AstraZeneca. Ellos mismos están planteando pues como hay una mercantilización y yo no priorizo gremios, yo priorizo conocimiento, como lo que ustedes están haciendo hoy acá. Ir por esos jóvenes en silencio que están en todos los barrios de Colombia, eso es lo que ustedes están clamando, eso es lo que ustedes están pidiendo, por eso mi restricto apoyo. También tuve la oportunidad de que en el acto legislativo fui autor de la proposición para aumentar y mantener la destinación constitucional del 10% de los recursos del Sistema General de Regalías para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Están en el 9.5, todo el mundo creía que era el 10, pero no, menos gastos de administración quedan en el 9.5, lo aumentamos al 10 y sobre todo mantuvimos el blindaje constitucional, porque hubo por ahí una leve amenaza de quererlo llevar a ley. Ustedes saben lo que eso significa, pasar de 8 debates a 4 debates. Mantuvimos el blindaje constitucional, modifiqué la ficha MGA, también la propuse, acaba de hacer un derecho de petición a Planeación Nacional porque no lo han realmente adecuado como tal, y a las universidades no las pueden poner a hacer ciencia como si fuera construir una carretera o construir un puente peatonal o una acera. La ficha MGA hay que modificarla y lo aprobamos en el Congreso de la República para que vayan entendiendo cómo es esto. Lo aprobamos en el Congreso de la República y por eso espero que prontamente Planeación Nacional, después de varias solicitudes, me responda qué ha pasado con eso. También en ese acto legislativo se plantearon muchas cosas, incluimos hasta el conocimiento básico, que no estaba, eso es muy importante para las universidades. También se dio un debate frente al tema de la contratación de la universidad, cómo debe contratar la universidad. Yo creo que ustedes sí tienen que tener un régimen especial y sobre todo que a ustedes hay que tenerles una gran confianza, porque lo que está haciendo la universidad no es nada más ni nada menos que formar a esos jóvenes y tenemos que entregarles una gran confianza. En fin, muchos temas que planteamos en ese acto legislativo, también que las convocatorias fueran abiertas, públicas y competitivas. Yo fui el autor también, porque ustedes saben que ahí lastimosamente se nos desviaban muchos recursos, se hacían o gimnasios o asaderos de pollo, siempre defendiendo esos recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación. También acabo de pedir ya a Planeación Nacional otro derecho de petición que aspiro a socializarlo prontamente con todos ustedes, si me lo permiten, o por las redes sociales. Yo se los hago enviar la respuesta al derecho de petición, porque también tengo el orgullo de haber sido el autor de un artículo que por primera vez en la historia de Colombia, el 5% de la regalía de asignación directa van al fortalecimiento de la infraestructura y cobertura con calidad de las instituciones de educación superior pública. Tengo entendido, en su momento me dijeron que eran como 180 mil, 190 mil millones de pesos, porque a ustedes les tocaba salir con la coca a pedir para poder refaccionar. Uno veía la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, en fin, las universidades. Ese 5% va a ser muy importante, ese diálogo lo he hecho también con el doctor Jairo para ver cómo esos dineros, porque ya los pueden apropiar inclusive en el presupuesto, pero quiero ver realmente cuánto es, porque por primera vez en la historia, o sea que eso va a ser permanente en Colombia. Bueno, también fui el autor de la ley de bilingüismo, recuperé la enseñanza de la historia, llevamos 28 años sin enseñar historia en Colombia, lo empezamos a hacer el año pasado. Ahora tengo un proyecto que ya surtió el segundo debate, muy lindo también, que es el del patrimonio espeleológico, para los que tienen facultades
En ese aspecto, Colombia tiene un gran inventario del patrimonio espeleológico, de las cavernas, sumideros, cenotes, sobre todo en temas científicos. Lideré una iniciativa que se me quedó corta, y lo tengo que decir, y no tengo ningún problema. Yo ayudé a elegir este gobierno, pero como un buen padre de familia hay que decirle en qué se ha equivocado. Y no estuve, yo por ejemplo en la moción de censura del ministro de Defensa no lo acompañé, yo soy un defensor de la universidad pública, un defensor de los jóvenes y creo que ese no era el estilo como tal, como tampoco acompañé una reforma a la Procuraduría, como tampoco acompañé lo de la comida chatarra, como también lo tengo que decir acá, que yo soy el creador del Ministerio de Ciencia y no conozco el Ministerio de Ciencia. Van dos ministros y con los dos comunicados en contra de esos ministros. He tenido el carácter y la firmeza para decir que creo que uno puede querer a alguien, puede haberle ayudado a alguien, pero creo que se han equivocado. Pero hay una gran institucionalidad que hemos creado, sobre todo para esos jóvenes. Y hubo un artículo que no me lo dejaron dar el debate. Yo quiero que ustedes me ayuden en todo este tema para que me ayuden a legislar. Y es que todos los candidatos a alcaldías y a gobernaciones hablan de educación. Estoy seguro que todos hablan. Son felices hablando de la educación. Y al final ustedes quedan solos. Pero ellos son felices. Y cuando se posesionan, ninguno invierte en educación. O pocos, pues, para que no generalicemos, porque no podemos generalizar. Y esa proposición buscaba que el proyecto de ley 311 del 2020, por medio de la cual se decretaba el presupuesto bianual de regalías, se estableciera que del 10 al 15% de los recursos de asignación para inversión local y regional fueran destinados a financiar proyectos orientados a obras de infraestructura física o tecnológica de instituciones de educación superior pública. Defendí ese proyecto y no me dejaron ni siquiera hablar. Ese fue uno de los problemas de la virtualidad, que no me dejaron ni siquiera hablar y lastimosamente también lo tengo que reconocer, el gobierno no permitió que se diera ese debate. Y el presidente del Senado en su momento no me permitió. ¿Y yo qué estaba planteando en eso? Solamente decirle a los alcaldes y gobernadores, mire, tienen un 100% de presupuesto, destinen el 10 y el 15 para la educación. Y les queda el 85 o el 90, porque hay una palabrita que dice podrá. Y ustedes saben qué significa podrá. Y debe ser deberá. Deberá como tal. En fin, también tengo otro proyecto que ya no lo pude presentar y después damos el debate y nos agarramos del pelo también si quieren, no tengo ningún problema. Yo en SCUN lo he planteado más de una vez, es que Colombia sí necesita una superintendencia de educación. Sí necesita una superintendencia de educación y plantearemos el debate y con argumentos, buscando construir consensos en lo esencial, daremos ese debate también y lo necesito porque yo creo que el Ministerio de Educación tiene una subdirección de inspección y vigilancia de quinto nivel, son 40 funcionarios creo, para atender todo lo que ustedes han venido creciendo. Yo creo que no hay temor de tener una superintendencia de educación. En fin, muchos más proyectos. Frente a esto, yo tengo que decirles lo siguiente, y ahí más o menos les esbocé más o menos, mire, uno en el Congreso, como cuando yo era profesor, uno también sale con unas angustias terribles, terribles, porque a veces uno ve que no logra hacer lo que uno quería hacer, ni llegar a concretar lo que uno quería concretar. Y yo le he dicho jocosamente que los tiempos de Dios, los que creemos en Dios son unos, los tiempos del hombre otros, los tiempos de Bogotá otros, pero los del Congreso otros. Los del Congreso otros. Y es más, y me apasiona el Congreso porque sí he visto que uno puede construir política pública. Se puede construir política pública. De hecho, yo creo que he impulsado muchas iniciativas que hoy son realidad para Colombia y necesitamos es que se apropien de ellas. Como dice Mariana Mazzucato en el Estado Emprendedor, apropiense de esos instrumentos que se han venido creando y también se ha quedado corto el Estado, ni me ha faltado. Pero si el Estado es de todos, pues tenemos que construir ello como tal. La ley de spin-off una vez se me hundió por un voto, me tocó volver a iniciar y por favor apropiense. Ese evento que vamos a hacer el jueves lo queremos transmitir sobre todo a todas las universidades públicas porque muchas han incorporado esa ley, han digamos, direccionado presupuestos y he hablado con muchas personas en otras partes del mundo y lo importante cómo salen, crean bolsas
y mucha empresa realmente aporta, y es la verdadera universidad de empresa-estado, la triada, el trípode o la hélice, donde se puede incorporar con todo ese potencial que ustedes tienen. El Ministerio de Ciencias se demoraron 4 años, 4 años, no quiero ser ave de mal agüero, pero allí hay que tener mucha paciencia, que es la ciencia de la paz, y seguir y seguir y seguir, y yo he estado siempre ahí acompañando estos procesos, por eso cuenten conmigo. Tengo entendido que hay una carta donde ya las técnicas han aceptado lo que ha planteado el gobierno. Eso es importante, que puedan avanzar en ese aspecto. Pero acá, queridos rectores, admirados y respetados y reconocidos, el gobierno juega un papel muy importante. Porque usted en esto podemos tener los votos en el Congreso, los podemos tener en el Congreso, pero esto se necesita aval, porque esto tiene impacto fiscal. Necesitamos el aval del Ministerio de Hacienda, entonces los invito a que cuando quieran podamos hacer las reuniones con el Ministerio de Hacienda, o si ya la hicieron, cómo avanzaron, de que se iban a dar el aval. Los tiempos son breves, ya estamos hoy, ya se nos acabó agosto, queda septiembre, octubre, noviembre, estamos en campaña electoral. Yo creo que esto es un tema fundamental para incluirlo en la agenda de los candidatos presidenciales, porque esto es que esto ni siquiera debe ser una política de gobierno, ni una política de Estado. Esto debería ser hasta una política universal, por ese ejercicio tan importante que ustedes están haciendo. Yo ahora estoy liderando la red de congresistas de la ciencia en el mundo, porque entendimos que si la ciencia está dando respuesta, pues hombre, esto no puede ser solamente de un gobierno ni una política de Estado, sino universal, y eso estamos planteando. Por eso me gustaría que en ese cronograma que tienen podamos mirar bien cómo están esas reuniones, esos compromisos del gobierno, que lo haga públicamente, porque ya nosotros salimos al receso en diciembre, estaremos entrando en marzo, y ya en marzo ya, digamos, hay otro congreso elegido, muy importante también ahí convocar a ese congreso elegido. Yo no sé si ustedes tienen en su expectativa de que esto tiene que ser ley de la República ya antes de terminar el 20 de junio del otro año. No sé si lo tienen en su cronograma, si es el 20 de julio, o tienen paciencia para que esto comprometamos a los candidatos presidenciales y también al Congreso de la República a que hablen de este tema. Este tema no puede pasar de agache. Este es un tema fundamental para los jóvenes de Colombia y para que los que hablan de educación realmente se comprometan y lo hagan una realidad. Por mi parte, tienen mi compromiso. Ustedes saben que siempre ha estado mi compromiso, pero no hay veces... Yo soy de Medellín y yo he dicho que muchas veces Bogotá no queda media hora, queda más lejos. Uno encuentra muros altos, fríos, gruesos, puertas cerradas y funcionarios que se creen dueños del mundo. Yo creo que acá es fundamental que haya una gran sensibilidad. Podemos tener una oportunidad con el ministro José Manuel, es un hombre de educación, que antes fue ministro de Industria y Comercio, que viene de ser rector, fue compañero de todos ustedes. Yo creo que es un hombre que tiene una gran sensibilidad, pero hay que ver qué está pensando realmente el gobierno como tal. Yo hay veces, tengo que decir, yo al gobierno le reconozco, me permitió escribir las páginas de esa historia, de haber sido el creador de un ministerio de ciencia que lo crean los gobiernos. Yo tuve la iniciativa, di los dos debates en la Cámara y los dos debates en Senado, pero en otros temas sí me han dicho no se puede. Entonces yo creo que acá tiene que ser un compromiso y que esas reuniones puedan ser inclusive conocidas de alguna manera, trascendiendo esos muros para que el compromiso sea real. Si hay un compromiso real del gobierno, no tiene ningún problema, eso se saca. Créame, eso se saca, porque si hay un compromiso real del gobierno, el gobierno dice, tiene mayorías. Y el gobierno dice, vea, mensaje de urgencia porque esto es un tema prioritario para los jóvenes. Si saco mensaje de urgencia, esto empezando la próxima, que es en marzo, que nosotros cuando lleguemos ya hay un congreso nuevo elegido, porque las elecciones son el 13 de marzo y a los 8 días reiniciamos congreso para continuar con la última etapa del periodo legislativo. Ya sería ley de la República. Entonces, si hay un compromiso del gobierno, no hay ningún problema. Ningún congresista, estoy seguro y en eso defiendo al Congreso de la República. El Congreso de la República, cuando yo he planteado temas de educación y de ciencia, por lo general hay unanimidad. La ciencia ha unido al Congreso. Esto es un tema que la educación también debe unir al Congreso. Si hay un compromiso real del gobierno y lo hace expreso y lo plantea públicamente,
porque acá lo que necesitamos es voluntad. Estos son temas, ustedes lo han dicho, y uno ve eso y uno se angustia, sale uno angustiado de acá, sale uno muy angustiado. Y cuando el vicepresidente dice lo que puede ocurrir en el 2023, sale uno muy angustiado, y esto lo tiene que conocer el país. Sale uno muy angustiado, y claro, pues los que hemos estado en esto, de pronto sabemos que ya esto no está ni siquiera diagnosticado, sino sobrediagnosticado, que todos sabemos lo que está ocurriendo. Si hay un compromiso real del gobierno, estoy seguro que el Congreso de la República no va a ser inferior a ese deseo que ustedes tienen, ni más de menos que de esa calle del frente, que sean reconocidos, incluidos, respetados, porque obviamente generar conocimiento sin plata pues es bien complejo. Entonces, mi admiración, mi respeto, el trabajo que hicieron, muy juiciosos, los felicito, todo lo que hicieron, las proyecciones, las variables, es un ejercicio muy serio. Ya saben, no se dejen adelantar, lo que ustedes quieran que yo haga con el mayor de los gustos, a su entera disposición, mi humilde voz y mi humilde voto, pero hemos liderado muchos temas y estoy seguro que este también, si me lo permiten, estaría encantado de poderlo liderar en el Congreso y todos los compañeros, porque quiero no hablar quién fui yo, todos los compañeros nos acompañarán. Si hay un compromiso real de gobierno, díganos nomás cuándo empezamos, porque hay que iniciar este tránsito en el Congreso de la República rápidamente, porque allá los tiempos, como les digo, son bien complejos. Muchas gracias por la oportunidad, quería conocer bien esta socialización. Me parece que han avanzado demasiado, 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 pero falta solamente es materializarlo. Muchas gracias. Bueno, a continuación, las palabras de conclusión a cargo del señor rector Jairo Torres. Bueno, muchas gracias a los rectores y a los representantes de algunos senadores que nos acompañaron y, por supuesto, al doctor Agudelo, por todo ese compromiso. Yo sé que usted siempre ha estado al lado de estas causas, se lo reconocemos indiscutiblemente, y sus palabras nos dan ánimo, porque, digamos, partimos de su acompañamiento para el trámite que sigue, y es lo que hemos tratado de hacer con esta presentación. Sabemos que este no es un tema fácil, seguramente el gobierno tiene otras prioridades en su agenda legislativa, pero este es un tema de interés nacional. Y aquí lo que nosotros queremos generar es opinión pública, no solamente de los actores que hacen parte del sistema y del gobierno nacional y del Congreso, sino que se conozca estos temas, que no se vuelva a repetir lo que sucedió en el 2018. Sí, lo que pasó en el 2018 es precisamente la evidencia de un desfinanciamiento estructural de la unidad pública, que llegó a un límite y generó un estallido social, pues lo vivimos todos, sabemos cuáles son los efectos, y lo que estamos nosotros haciendo como sistema es precisamente prever escenarios posibles al año 2023, en el entendido, como ya todos sabemos, que los recursos que se lograron en el 2018 corresponden al cuatrenio, que fueron recursos paliativos, que oxigenaron, aliviaron la crisis financiera de las universidades, pero que no resuelve nuestros problemas estructurales, como muy bien lo presentó aquí el doctor Noreña, pues es un desfinanciamiento que está, digamos, en el artículo 86 de la ley 30 en cuanto al indicador de transferencia. Si eso no se modifica, pues seguirá ese diferenciamiento estructural, es decir, recursos que las universidades públicas hemos dejado de recibir, y sin lo cual no podemos hacerle frente pues, a las grandes exigencias que en materia de educación superior el país nos plantea, el tema de cobertura. Estamos haciendo una propuesta ambiciosa de 120.000 nuevos cupos, por ejemplo, o vinculación de docentes de planta. ¿Sí? Y esto es paradójico porque mientras nosotros desde la universidad pública hemos mostrado con argumentos y con datos rigurosos y serios las razones de financiamiento y cómo eso impacta la posibilidad de lograr estándares de calidad, es contradictorio, por ejemplo, que se nos exija estándares de calidad. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de su política pública de educación superior, el CNA, nos exige. Entonces, por ejemplo, un indicador de calidad es docentes de planta. ¿Sí?
Entonces, claro, cuando van y evalúan un programa académico o evalúan una institución, es la relación docente-estudiante. Y se desconoce que eso no responde a la autonomía o el querer de los rectores de las universidades. Está sujeto a una variable externa que tiene que ver con financiamiento. Por eso estamos proponiendo vincular 3.000 nuevos docentes de planta, por ejemplo. O sea, tenemos que fortalecer nuestra masa crítica al interior de nuestras universidades. Así que, digamos, los argumentos los tenemos. Necesitamos generar el diálogo con esos actores, como usted lo ha dicho, senador, con el gobierno nacional, hablar con el ministro de Hacienda, crear la mayor sensibilidad posible para que esta iniciativa pueda avanzar. Así que este fue un primer encuentro. Vamos a continuar con una agenda de trabajo para seguir visibilizando este tema. Como le decía, al interior de nuestras comunidades académicas, porque también allí hay desconocimiento muchas veces de este tipo de realidades, y por supuesto los otros actores que están involucrados en este proceso. Y esperemos también que en este debate electoral que se avecina, que es un debate de interés nacional, y ese es el presente del país, este sea un tema que se pueda debatir, no solamente con los que aspiran al Congreso de la República, sino con quienes aspiran a liderar los destinos de este país. Que se haga esa mirada hacia la educación superior, que es lo que nosotros hemos venido planteando de manera insistente, y es que la educación superior pública es fundamental para la transformación del país. Inclusive, quedó demostrado con la pandemia. ¿Quién volcó la capacidad instalada desde el punto de vista científico a aliviar y a contribuir en el tema de la pandemia? Las universidades públicas, en su gran mayoría de regiones, colocamos nuestra capacidad científica construida. Entonces, la mirada hacia la universidad pública no puede seguir siendo una mirada que la tienen algunos sectores de la sociedad, como que la universidad pública es incómoda por lo que ella representa o muchas veces genera. Y es que la universidad pública representa a la sociedad colombiana en su diversidad y su pluralidad. Y la mirada que hay que hacer es hacia fortalecer la universidad pública, porque fortalecer la universidad pública significa fortalecer el país, ¿sí? Fortalecer la región. Así que, senador, le agradecemos su asistencia. Vamos a continuar con este trabajo, los rectores del SUE, el doctor Noreña, gracias a usted, a todo el equipo, el trabajo que ustedes han hecho es fundamental, va a ser un insumo importante. Esperamos también que con el Ministerio de Educación avancemos en este diálogo. Digamos, nosotros queremos construir el mayor consenso posible alrededor de esta iniciativa, que no se vea que es una iniciativa aislada o marginal o que es un interés solamente de nosotros, ¿no? Nosotros como rectores estamos pensando en nuestras universidades. Y estamos pensando en nuestras universidades no en la responsabilidad que nos corresponde ahora, sino que somos defensores de la universidad pública y sabemos lo que significa la universidad pública. Y por eso queremos dejar una universidad pública fortalecida. Y fortalecerla implica hacer esta reforma. Sin esta reforma, la universidad pública no podrá ser sostenible financieramente por las razones que aquí hemos explicado. Así que, estimados rectores, muchas gracias. Y pues este trabajo continúa, ahí tenemos una agenda y esperamos que con esa agenda continuar este diálogo y esta difusión alrededor de lo que hoy aquí hemos presentado. Muchas gracias.